¿Qué tal, amigos de MBM Deportes? Nos encontramos adentro del CEO Tecnológico. En estos momentos está desarrollando un cuadrangular intertecnológico de fútbol soccer con motivo del Día de la Revolución. Y me encuentro con el profesor Luis Rey Luna Díaz. Él es director del Departamento de Extraescolares del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Profesor, buenas tardes. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Un saludo para todos ustedes. Coméntenos, pues ya estamos viendo el partido por el tercer y cuarto lugar de este cuadrangular intertecnológicos, bueno, conmemorando el Día de la Revolución y aparte pues como preparación para los tecnológicos para el próximo evento. Sí, así es, efectivamente, un cuadrangular, como usted lo dice, por aniversario de la independencia, con cuatro tecnológicos hermanos de aquí de nuestro estado. Es el Tecnológico de Tlaxiaco, Tecnológico del Valle de Etla, Tecnológico de Salina Cruz y por supuesto nuestro Tecnológico de Oaxaca. En breves momentos se llevará la final entre los equipos ganadores de sus primeros partidos, que es el Tecnológico de Oaxaca contra el Tecnológico de Tlaxiaco. Aprovechando la oportunidad, pasando al tema, coméntenos cómo va el desarrollo de la unidad deportiva, el mantenimiento, quiénes lo están utilizando, coméntenos un poquito. Bueno, ahorita tenemos esa tarea, hace unos días por instrucciones del doctor Juan Cruz Nieto. La unidad deportiva va a volver a su lugar de, como siempre ha estado, ser administrada por el Departamento de Actividades Extraescolares, que tenemos el honor, ¿verdad?, por instrucciones del director, de tener ese cargo. Y sí, es una gran responsabilidad, ya que pues encontramos a la unidad un poco deteriorada, a pesar de que tiene poco tiempo que fue entregada, fue inaugurada, pero pues sí hace falta recursos, más que todo, para su mantenimiento. Tenemos que los primeros días que se entregó esa unidad deportiva, pues ahora sí que fue saqueada todo el cable que era el que nos permitía darle mantenimiento a la alberca, que es algo muy importante tenerla en condiciones. Pero al robarse el cablerío, sobre todo es un cable de cobre que es muy caro, pues que tenemos pensado que pues ahora sí que los cholos o gente pues que no le gusta, ¿verdad?, cuidar las instalaciones, pues nos hizo ese gran problema. Entonces ahorita, por instrucción de nuestro director, el doctor Juan Cruz Nieto, tenemos esa recomendación de echar de andar la alberca. Nos está dando todo el apoyo para que podamos mantener en buenas condiciones y proporcionársela a nuestros alumnos en primer lugar, y por qué no también al público en general, que llegan constantemente a pedirnos información acerca de la alberca. Las demás instalaciones pues están trabajando.